aspectos cortereros hoy en la fiesta de, bueno, ya sabemos que está celebrando el tenis, ¿no? Yo creo que todo el mundo se ha enterado porque realmente hemos puesto muchas fotos y muchas cosas bonitas de este primer torneo que está patrocinado oficialmente por, ya sabéis, el Casino Admira en San Roque. Y hoy también está aquí como patrocinador Red Bull y los cocteleros que están preparando. Bueno, yo tengo uno que es con fruta de la pasión, que está delicioso, y es que somos muy apasionados. Bueno, pues vamos a presentar uno de los cocteleros que nos habla un poquito de los cócteles que están teniendo más éxito en este torneo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pedro García. Pedro, ¿de dónde eres tú? Soy de Jaén, pero vivo aquí en Marbella. ¿Cómo se está desarrollando toda esta jornada de tenis acompañada con estos cócteles tan maravillosos? Pues muy bien, muy entretenida. Un poco estamos jugando con la coctelería sin alcohol y coctelería con alcohol por el tema del deporte, pero la verdad es que muy bien, siempre con Red Bull, que es una bebida energética. ¿Son los cócteles que están teniendo más éxito? Bueno, pues los dos cócteles que están teniendo más éxito sería el mojito mediterráneo, que es una variación del mojito normal, que cambiamos la hierbabuena por albahaca y añadimos mandarina, y el Passion Bull, que es un cóctel que hemos desarrollado para este evento, que lleva fruta de la pasión, ron jamaicano, angostura, vainilla y Red Bull naranja, que es una nueva. Parece, si nos lo explica, nos hace ahora un poquito la clase práctica, a ver si aprendemos algo de ti, ¿eh? Sí, sí, que ya veo cómo maneja la coctelera. Un poquito por ahí, ron blanco. Esto es una acróbata de la coctelería. Vamos a ponerle un poquito de fruta de la pasión, puré, sirope de vainilla, bitter de naranja, que debería tenerlo por aquí, un pita amargo. Le vamos a poner también un poquito de ron jamaicano. Completamos con hielo picado, como siempre completamos con Red Bull. Muchas gracias, Red Bull. Un poquito de albahaca fresca y florecitas comestibles y azúcar glass. Bueno, nos ha dejado impresionado. Salud. Salud. Como que lo comemos y me da la bomba. Sí.